El circuito semipermanente Benedicto Campos de Necochea y Quequén forma parte de la historia del turismo de carretera. Aquí, Johnny de Benedicti se dio el gusto de ganar ante su gente y Oscar Castellano venció por primera vez en la categoría, a solamente 50 kilómetros de su ciudad, en Lobería. La historia dice que en este lugar, donde estamos ubicados exactamente con la cámara del equipo campeones, el 6 de marzo de 1988 se produjo una de las grandes tragedias de nuestro automovilismo. El reventón de un neumático de la Dodge de Edgardo Caparrós terminó despistándose y con 13 personas fallecidas y más de 30 heridos. En este lugar exacto, a mi espalda, fue donde ocurrió la tragedia en el circuito Benedicto Campos de Necochea. La historia del turismo carretera está marcada por huellas que permanecerán para siempre en la categoría más popular de Argentina. Y junto a ella van de la mano distintos hechos que son parte de estos 83 años del TC. Y Necochea comenzó a formar parte de ello con las recordadas vueltas, que pasó a ser una tradición hasta 1967. La década del 80 vio otra vez a dicha ciudad formando parte del calendario teceísta y fue en el torneo Liceviche Galíndez de 1981 donde un 25 de octubre se inauguró el semipermanente Benedicto Campos en Quequén de 6.400 metros, el cual estaba conformado por la avenida de Circunvalación, calle Las Heras, avenida Almirante Brown y la ruta 88, siendo el circuito de menor extensión por los que transitaba la categoría. Jorge Martínez Boero con el Ford fue el primer vencedor, sumando con el paso de los años a esa lista los nombres de Juan Antonio de Benedictis, Oscar Roberto Castellano, Juan María Traverso y Roberto Mouras, quien se impuso en las tres últimas ediciones. Johnny de Benedictis hizo vibrar a la ciudad balnearia con su Dodge verde cuando un 11 de abril de 1982 ganó ante su gente. La ovación tras imponerse en aquella prueba conmocionó a los necochenses, que desbordaron de alegría en el Benedicto Campos. Fue un triunfo hermoso por la razón de que muchísima gente de Necochea que a otras carreras no podía ir por cuestiones de traslado, de distancias, todo eso. Cuando era Necochea podían aprovechar ir todos y realmente tener la suerte de poder ganar en mi ciudad ante toda mi gente, realmente creo que fue un triunfo súper importante. Justo se conmemoraba el año de Malvinas, de las Malvinas argentinas, era cuando habíamos tenido la guerra de las Malvinas en el sur. Y bueno, fue me acuerdo del trofeo de esa carrera, se llamó Malvinas Argentinas, en la cual estaban luchando varios combatientes de mi ciudad y de zonas cercanas a mi ciudad, y realmente fue una carrera muy especial, que debo repetir. Me dio una satisfacción muy grande ganar ante mi gente y en esa oportunidad, ¿no? Yo me acuerdo cuando, bueno, me bajaron la bandera y frené porque la gente se empezó a cruzar la pista y bueno, frené como yo, la verdad, pensando en otra cosa, frené como para saludar a la gente y bueno, como para disfrutar el momento. Y bueno, y los comisarios deportivos y la gente que estaba en seguridad me derretaron terriblemente porque, claro, los autos que venían por detrás, que venían en carrera, no todos paraban así tan, ni bien terminada la carrera tan de golpe y bueno, se podía haber armado un accidente, pero bueno, por suerte Dios nos acompañó y no pasó nada. Era un circuito chico, el circuito de Necochea, como bastante trabado y bueno, en esa época, cuando sos más joven, no ves los riesgos que a lo mejor ves hoy, que existían. Y bueno, te gustaba todo ese tipo de circuito, como era ese, como era el de Junín o el de San Lorenzo. Circuitos realmente de rutas que eran, que viéndolo hoy más frío, eran súper peligrosos, pero en ese momento, ya te digo, con otra edad, viendo las cosas de otra manera, no lo veías tan así.
Ese mismo año, el 24 de octubre, Oscar Castellano alcanzó en Necochea la primera victoria de turismo carretera, hecho que se dio a solamente 50 kilómetros de Lobería, de su Lobería. Pincho aplastó a los rivales, venciendo de manera contundente en aquella final por un minuto de diferencia sobre Jorge Martínez Boero. La Tosh naranja con el número 101 dominó a voluntad y la caravana con festejos hacia Lobería fue interminable. Un error de interpretación mío, porque teníamos un error en el cartel. Obvio que no había radio. Fue la última ventaja tan amplia dentro del TC. Un minuto larguito era, no me acuerdo bien. Pero ¿qué pasó? No pensábamos en diferencias de un minuto, pensábamos en diferencias de décimas. Pero no habíamos hecho la división porque era un cartel tipo digital, viste, con 8 barritas. Entonces daban vuelta a los chicos, eran color negro o color blanco, entonces daban vuelta y formaban el número. Y según el número que yo tenía con el fondo X, era la ventaja o el más o la pérdida el menos de cómo estaba, ¿me entendés? Y resulta que yo siempre veía hasta que décimas y nada. Y si yo me mataba dándole, nada. Pero ya me apareció segundo. Y tenía un segundo y 8 décimas, por ejemplo. Ya, pero voy recontrajustado, ¿me entendés? Y salía mi viejo hasta cerca de la ruta, lo que se podía, y me hacía señas de que más despacio, ¿me entendés? Más tranquilo. ¿Cómo voy a ir más despacio si apenas estoy con un segundo? Y yo le daba. Me quería asegurar el triunfo, estaba bien, estaba un segundo, pero me mataba dándole. Termina la carrera, después de que nos saludamos y todo lo demás, y me dice mi viejo, ¿y por qué no aflojabas? Si estabas con un minuto y pico. ¿Cómo un minuto? Si no era un segundo. Con más de 50 años de trayectoria, el equipo periodístico Campeones es parte de la rica historia del turismo carretera, viviendo de cerca cada uno de los hechos mencionados. Pero hubo uno que marcó el final de las competencias en Necochea, el grave accidente protagonizado allí el 6 de marzo de 1988. Ese fin de semana, el TC volvía al circuito Benedicto Campos después de 3 años para disputar la segunda fecha del calendario. En la previa ya se vivía un ambiente muy particular, donde miles de personas iban copando el perímetro de esos 6.572 metros. Y a su vez, el país se conmocionaba por lo sucedido antes de esta carrera. Íbamos conduciendo el auto por la ruta 29, camino al semipermanente de Necochea. Y como siempre, la radio fue nuestra fiel compañera, nuestro medio inigualable de comunicación. Íbamos escuchando y barriendo el dial para un lado y para otro, con una costumbre mía, al menos, de sintonizar emisoras de la provincia de Buenos Aires, en este caso por ser un viaje hacia Necochea. Por ahí escuchábamos la trágica muerte de Alberto Olmedo, y uno vaya a saber qué expresión habrá dicho en ese momento, que los 3 compañeros de viaje que venían durmiendo se levantaron repentinamente al escuchar, y a partir de ahí, te imaginás, esa barrida del dial fue mucho más intensa para conocer novedades de una noticia que parecía mentira, pero que lamentablemente no lo fue, y era el deceso de un capo cómico que en ese momento estaba allí arriba en popularidad, trascendencia, repercusión, audiencia televisiva. Hubo un sinfín de cosas a la hora de la verificación técnica, muchos hechos que se dieron ese fin de semana que parecía ser estar por distintos acontecimientos muy, muy marcado. La preocupación se instalaba en cada piloto de turismo carretera al observar el estado de la pista, en particular el deteriorado asfalto de la calle Las Heras. Íbamos el sábado dando una vuelta por el circuito y nos llamaba la atención el estado del escenario que luego iban a pisar a partir del domingo. Estaba como roto el pavimento, parecía como un mejorado. Recuerdo que estábamos el día sábado transitando el circuito y una de las cosas que nos llamaba, más allá de la multitud que ya había acampado, y especialmente en la zona donde fue el accidente de Valdi Caparrós, fue lo roto que estaba esa recta. Era una de las cosas que inclusive comentamos arriba del auto. Uno habitualmente en las carreras de ruta lo que hacía era transitar y recorrer el escenario para ver la cantidad de gente, el estado de la ruta, y nos llamó la atención lo roto que estaba
esa zona. En aquella época se reconocía el circuito, se daba una vuelta y muchas veces se solía llevar a los periodistas para que poder comprobar. Y como estaba muy ondulado en una parte que conectaba las dos rutas, hizo que nos llevaran. Yo, por ejemplo, fui a dar una vuelta con René Ducré. Con René Ducré di como una vuelta previa, pero esto antes de largar la final. Cada vez que paso por el circuito de Necochea, veo lugares, por ejemplo, como cuando ibas de la avenida de Circunvalación hacia la otra ruta, el empalme que se había hecho en la curva que se llamaba la Guillermina, que era una curva cerrada de 90 grados, y a veces te pones a pensar, y por acá se andaba, y a la velocidad que se andaba, y sí, es como que no lo puedes entender. Valdi Caparrós, en la recorrida de grilla que hace Daniel Bosco antes de la largada, cita el tramo de ruta en el cual no estaba de lo mejor, y tengo vívidas las palabras de Edgardo Caparrós cuando dice: me van a perdonar el término, pero como está el asfalto en ese lugar es una porquería. No hay nadie mejor que el piloto para percibir qué pasa con determinadas circunstancias que puedan poner en riesgo en alguna situación. Y justamente el que puso el acento sobre aquella expresión fue Edgardo Caparrós, que después tuvo el inconveniente que causó aquel inconveniente tan pero tan doloroso. Todo lo dicho quedaba reflejado desde el auto de Osvaldo Morresi y la Cámara de Campeones. Ya estamos a bordo del auto de Osvaldo Morresi, el Chevrolet que prepara Jorge Pedersoli en la vuelta previa. El auto de adelante lo conduce el presidente de la CTC, Juan Carlos de Ambrosi, y lleva a todos los integrantes de la primera serie del turismo de carretera. A nuestro costado, el Farline de Norberto Bresano. Rodolfo Carlino y la Cámara de Campeones para Tele2 a bordo del auto que prepara Jorge Pedersoli, el auto de San Pedro que conduce Osvaldo Morresi y que habitualmente lleva como copiloto a Juan Tachuela Martela. Y hace instante veíamos la nota con Omar Bonomo y cómo se buscaba la forma de alinear los autos agujereando los elementos que acarrean un peso excesivo para el auto. Lo mismo sucede con este Chevrolet que realizó durante los últimos meses Carlos Límido en sus talleres. Recién podíamos observar la pedalera. Llegamos a la primera chicana, la que está en la recta principal. Es la ruta 88. Se estimaba en 30.000 la cantidad de espectadores que bordeaban el semipermanente Benedicto Campos de la ciudad de Necochea. Una vez más, el fenómeno del turismo de carretera había atraído a una multitud. Lejos, vuelvo a reiterar, estábamos todos de pensar de que nos íbamos a volver, porque tuvimos la dicha de hacerlo con el pensamiento y el dolor de un día tan trágico para el deporte como fue el gravísimo accidente que tuvo como protagonista involuntario a Edgardo Valdi Caparrós. Estamos circulando ya por la avenida de Circunvalación a la ciudad de Necochea. Parte de atrás del circuito cuestionada por muchos de los pilotos por cuanto el estado de la repavimentación a la cual había sido llevada a cabo no era lo que se necesitaba realmente según la apreciación de los pilotos para esta realización de Necochea, por cuanto había muchos baches y se levantaba mucha arena.
Continuamos en el auto de Osvaldo Morresi. Y esta es la recta que desató la tragedia en el día de hoy. La recta previa a la principal. El público estaba ubicado en los lugares asignados para presenciar la competencia. Volvemos a reiterar, el accidente se produce como consecuencia de un desperfecto mecánico o un estallido de uno de los neumáticos. Habrá que ver cuál ha sido en definitiva el problema que originó este vuelco de Valdi Caparrós cayendo sobre un grupo de espectadores. Ese domingo, 30.000 personas parecían desbordar el trazado rutero de Necochea con una soleada y agradable mañana, donde las dos series tuvieron como ganadores a Osvaldo Morresi y a Oscar Angeletti, más un repechaje donde se impuso Oscar Aventín. La final se puso en marcha con Satriano, Morresi y Ollanart siendo las primeras referencias del avión, hasta que Roberto Mouras pasó a liderar. En la 15ª vuelta llegó lo inesperado, la tragedia, el dolor, la conmoción y la desesperación con el despiste de Edgardo Caparrós, quien se salió del camino sobre la avenida Almirante Brown a unos 500 metros de llegar a la última rotonda antes de empalmar la ruta 88. El primer impacto del descontrolado Dodge Azul fue contra una casilla rodante para luego seguir su alocada marcha de destrucción y muerte sobre todo lo que se anteponía en el camino. La rotura del neumático delantero izquierdo en el auto de Caparrós fue considerada oficialmente la causa del trágico despiste. Lo sucedido paralizaba a los presentes entre corridas, gritos de auxilio y ese profundo ruido de las sirenas que aterraba a todos. Quizá aquella carrera de Necochea fue la tragedia más importante que me haya tocado relatar, por las circunstancias de tanto público muerto en ese desgraciado accidente de Valdi Caparrós con su Dodge de color celeste. El auto se incrustó donde estaba el público, muriendo hombres, mujeres y niños. Fue tremendo. La congoja era generalizada. Todo el mundo corría despavorido sin saber a dónde ir. Y bueno, después estaba en el lugar totalmente opuesto a donde fue el accidente, pero bueno, nos sumamos todos para poder entregar la información. Y eso, sin duda, fue uno de esos días que era muy difícil tener un micrófono por la responsabilidad. Estaba en la recta principal después del paso por las cabinas, de paso por el control de la
a CTC en un cambio de mano. Era una calle boulevard, venían sobre la parte izquierda y el puesto nuestro era el cambio de mano hacia la margen derecha de esta avenida. Habían cambiado el punto de largada y estábamos en la cabina de transmisión y en línea recta, uno cortando por las calles, estaba muy cerquita realmente, ¿no? Cuando comenzó a correrse ya la versión del accidente, los movimientos, bueno, tratando de manejar todo con mucho criterio, mucho cuidado, pero bueno, enseguida llegó de que un auto se había caído arriba del público y enseguida se nos vino la imagen justamente de lo que era la zona en cuanto a cantidad de público y por otro lado, lo roto que estaba todo, que fueron los puntos en definitiva que a uno le quedaron como referencia ya el día sábado cuando comenzamos a transitar aquel circuito de Necochea. Particularmente para mí, que era muy joven, aquel fin de semana de Necochea es uno de los tristes recuerdos que tengo en el automovilismo. Estábamos transmitiendo Radio El Mundo por aquel momento. Estaba en la cabina y había una calle de tierra que conectaba a la parte donde tuvo lugar el accidente y, insisto, un silencio enorme, ¿no? Solamente el recuerdo de la gente caminando y el ruido que hacían los pasos sobre el pasto, pero era estremecedor aquel domingo de Necochea, trágico para el turismo carretera. Sí, recuerdo que enseguida subía a la parte de arriba de la cabina y uno podía ver que por las calles internas que todo el movimiento y estábamos a muy pocos metros, estaríamos 800, 900 metros del lugar de la catástrofe, ¿no? Claro, el avión transmisor es el que reporta inmediatamente acerca de lo que había acontecido. En ese momento uno no quiere pensarlo, no quiere estar escuchando lo que segundos más tarde se convierte en noticia verdadera. Y después sí, lo que fue ya la zozobra de la gente. Uno recuerda también el pasar a prestar un servicio y con la gente que te cruzabas y que venía al encuentro de los periodistas radiales, el poder llegar a manifestar nombre y localidad e indicar que ellos al menos no habían sufrido ningún tipo de inconveniente, porque una época con comunicaciones no tan avanzadas como estas, si bien no pasaron tantos años, pero la radio allí prestó un servicio para indicar tal persona, tal nombre, de tal lugar, nos informa, o en la propia voz del público, nos informa que está bien, que a ellos nada le ha pasado. Lamentablemente, hubo 13 familias que no pudieron escuchar lo mismo, ¿no? Recuerdo el relato de Daniel Bosco y de Jorge Luis Legnani, que se acercaron para ver esto que fue tan tétrico, que fue tan desagradable a la vista de quienes debieron presenciarlo. Y nunca voy a olvidar en mi vida lo que era un silencio profundo cuando miles de personas y sucedido el accidente se acercaron a ese lugar y era estremecedor ver cómo subían a un camión volcador los cuerpos después del tremendo despiste de Caparrós que terminaba volcando alrededor de la gente. Soy muy reacio como espectador de los accidentes, especialmente cuando involucra vidas humanas. Pero los años que tengo dentro del automovilismo, realmente que amo con mucha pasión, me han hecho testigo de los tres más importantes, más fatales para mí, por lo menos en mi consideración, de la historia de nuestro automovilismo. El primero tiene que ver con los viejos grandes premios de turismo de carretera. Juan Carlos Navone, recuerdo ingresando por el camino de cintura cuando llega a la rotonda de San Justo, esperando que la gente se abra, como ocurría en aquellos tiempos para el paso del auto. En la rotonda estaba la gente instalada y se los llevó puestos, literalmente, causando muchas víctimas fatales. El otro tiene que ver con Balcarce, cuando se mató Jorge Kisling, Quique Duplán, lo recuerdo realmente porque vine después de cubrir la carrera para campeones, no podía avanzar, no podía parar de llorar realmente por lo que había observado. Y el tercero, sin ninguna duda, es el de Necochea, año 88,
donde Baldi Caparrós, que venía cumpliendo una muy buena actuación, después dejó de correr porque realmente no pudo soportar el efecto de un accidente que desplazó el auto a más de 200 kilómetros por hora, y aun cuando se trataba de mantener a la gente lejos del asfalto, realmente la energía cinética que implica los 1.500, 1.600 kilos de los autos en aquellos tiempos a 200 kilómetros hicieron que aún con la gente bastante desplazada de la cinta asfáltica sufriera el impacto. Incluso no solamente hubo varios fallecidos dentro del público, sino también Belloni, que a quien Juan Gentile para Campeones le hizo una nota y parecía que estaba bien, después perdía la vida sumando 14 víctimas. Era un momento donde Campeones peleaba permanentemente porque el TC dejara los circuitos semipermanentes en función de esto que le digo. La energía de los autos superaba cualquier cuidado que uno quisiera tener con la ubicación de la gente. Fue, le diría, un hecho muy importante para que el turismo de carretera al poco tiempo fuera a integrar literalmente todos los autos. Allí estábamos trabajando para Campeones en la frenada de Armando J. Ríos, concretamente, otro hombre que fue del turismo de carretera en su momento. Desde allí nos dirigimos, una vez ocurrido el accidente de Caparrós, con Eduardo Pereira, como estábamos en el sentido de la carrera, rumbo al sector del accidente donde estaba nuestro compañero el Negro Bosco. En definitiva, nos fuimos primero al hospital. Allí nos atendió muy amablemente el médico que se había hecho cargo de los 13, de las 13 víctimas hasta el momento. Luego nos dirigimos a la clínica y desde allí hablamos con el acompañante de Baldi Caparrós, Alberto Belloni. Concretamente, él nos decía que le dolía mucho el sector derecho. Y en el sector derecho era donde estaba precisamente el vaso, concretamente. Esto hizo que a las pocas horas también falleciera y se sumara a la lista de los 13 involucrados en el accidente de Baldi Caparrós, que también quedó malherido por dicho accidente y que, en definitiva, no tuvo la oportunidad de poder seguir demostrando en el turismo de carretera todo lo que había hecho hasta ese momento. Realmente fue catastrófica aquella vuelta de Necochea, que marcó definitivamente que el automovilismo en aquella zona y en ese circuito, que era realmente muy peligroso, dejara de transitarse. Vaya el recuerdo de aquel desgraciado accidente de Necochea y a las víctimas nuestras oraciones, nuestro recuerdo, y pagaron con sus vidas lo que era su gran pasión, el automovilismo, y particularmente el turismo de carretera. Por ello, lo recordaremos permanentemente y lo tendremos en nuestro corazón, a pesar de todas las circunstancias que nos han tocado vivir en otro tipo de accidentes, de pilotos, de copilotos, de mecánicos, de periodistas, de dirigentes y también de público. Ya transcurrieron 32 años de aquel lamentable hecho y Campeones recorrió el circuito Benedicto Campos de Necochea, que así se encuentra en la actualidad. La vuelta comienza por la rotonda de ingreso a la ruta 88, donde en la edición de 1988 se encontraba el parque cerrado y el punto de largada, haciéndolo en esa oportunidad desde la mano izquierda del camino. Thank you.
comienza a pleno sol la final del turismo de carretera. Ahí va Baldi Camarros. Antes de llegar a la segunda rotonda del circuito, a partir de 1985, se implementó un cambio de mano buscando reducir las elevadas velocidades. Sobre Avenida Circunvalación, apenas ingresada a la misma durante los primeros años, estuvo el parque cerrado y también la largada. La curva de la Guillermina
era un frenaje de 90 grados a la izquierda para empezar a transitar la calle Las Heras, un punto del circuito con asfalto roto y deteriorado. Tras una curva veloz a la izquierda se accede a la avenida Almirante Brown, la más extensa del semipermanente. Justamente aquí, unos 500 metros antes de la última rotonda, se produjo el accidente de Edgardo Caparrós, el que marcó para siempre la historia del turismo carretera y el que le puso fin a las competencias en el semipermanente Benedicto Campos.